¿Cómo andan todos? Bienvenidos a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de El Litus, estamos hablando del canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina, para todos ustedes. Hoy vamos a hablar del fenómeno de La Niña. ¿Se va yendo La Niña? ¿Qué ocurre con este fenómeno? Estamos con especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral. La recibimos a Perla Leva. Perla, hola, buenas noches. Mucho gusto. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Y también Juan Carlos Favaro, también docente de la Facultad. Buenas noches. Gracias por recibirnos. Bueno, vamos a hablar del fenómeno de La Niña. Bueno, charlábamos previamente y no es lo mismo hablar de sequía que de niña, ¿no? No, lo asociamos. Inclusive La Niña tiene distintos efectos en distintas partes del mundo. A nosotros no producen sequía, en nuestra zona hay un 50% de correlatividad y cuando hay niña va a haber sequía o va a haber disminución de precipitaciones, mientras que en la parte de Australia e Indonesia están con grandes inundaciones y precipitaciones. Que termine La Niña nos está indicando que ya no va a ser la que va a estar regulando o influyendo mucho en la ocurrencia del fenómeno precipitación, que va a aparecer otro fenómeno, que son los fenómenos naturales que manejan el clima en la región templada. Como hablaba Juan Carlos, lo que está ubicado, los anticiclones que están ubicados en el Atlántico, los anticiclones que están ubicados en el Pacífico, pero aparte de eso, los meteorólogos a lo largo de su historia y luchando siempre por cada vez mejorar más los pronósticos, han detectado varios sistemas como el Niño en otras partes del mundo, uno que está en el Océano Índico, otro que es una circulación que se mueve a través del Ecuador y otro que está en la Antártida, que también influyen sobre qué es lo que va a pasar en nuestra región y en otras regiones del mundo. Es una niña prolongada, son niñas repetidas. Este fenómeno, no sé si se daba en otras décadas atrás, fue como muy importante, ¿no? Mira, si uno comienza a buscar la historia, este fenómeno ha sido estudiado por los australianos y los peruanos hace más de 150 años. Nosotros con la profesora que trabajaba en la cátedra hace unos años empezamos con el tema y fuimos a buscar información meteorológica y el que mejor tenía información meteorológica eran los australianos y los peruanos, porque a ellos lo afectaba directamente. Lo que ocurre, yo no sé si, esto lo estoy diciendo como una opinión, no soy una experta, de que esta alteración que se ha producido en la atmósfera ha hecho que este fenómeno se sienta más o siempre se sintió. Y ahora, con la información que tenemos, lo podemos correlacionar. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, sí. O sea, ahora decimos, él apareció La Niña. Siempre existió esos fenómenos. Los pescadores peruanos, a partir del 24 de diciembre, cuando veían que su pesca disminuía porque el agua se estaba calentando, decía, comienza un niño. Por eso se llama niño. Porque ellos lo detectaban el 24 de diciembre. Claro. Por eso dicen que no hay niña, hay antiniño. Ah, porque el niño no tuvo hermana. Exactamente. Bueno, una anécdota, ¿no? Seguro. Todo sirve para asociarlo y aprender. Claro, aparte no es solamente que cambia el agua, cambia la temperatura del agua, sino que eso afecta a la atmósfera. Y es uno de los sistemas acoplados que más se ha estudiado. Sistema agua y atmósfera. Y el que tiene más retroalimentación. Hasta ahora son los más estudiados, el más famoso. Claro. Pobrecito. Juan Carlos, imagino que, bueno, en el campo, Santa Fe es una provincia muy productiva, ¿no? En el campo se esperaba, ¿cuándo llega el alivio? Se decía, se comentaba, ¿hasta cuándo la sequía o por ahí la falta de lluvias que afectan a los suelos productivos? ¿Qué es lo que digamos, podemos decir a esta altura ya donde parece que La Niña va aflojando un poco? Bueno, se han recuperado algunas zonas de las provincias, se han recuperado con las últimas lluvias, más o menos hace un mes que empezó a llover, con una cierta cantidad de milímetros, o sea, hubo lluvias muy pequeñas todo el verano. Lo que pasa es que, bueno, eso condicionó mucho a todo lo que es producción vegetal, todo lo que son cultivos de soja o de maíz, se vieron muy, muy afectados, sobre todo, tanto maíz como soja se hacen dos cultivos, uno que se llama de primera y uno de segunda. Bueno, el de primera, que es el que se siembra en la primavera, realmente los rindes son malísimos, son muy, muy bajos, tan bajos, digamos, que no cubre ni siquiera la mitad del costo de producción. Los cultivos más tardíos, que son los de segunda, que se implantan fin de diciembre o en enero, algunos, en algunas zonas están recuperados, van a tener un rendimiento no óptimo, pero un rendimiento más o menos aceptable.
Y bueno, estamos esperando todo lo que es la próxima campaña, que es el trigo. O sea, nosotros tenemos que recuperar cantidad de agua en suelo. ¿Por qué? Porque en el invierno normalmente no llueve y nosotros hacemos los cultivos de trigo básicamente con el agua que se acumula en el otoño. En este momento estamos en un proceso de recomposición, pero tenemos un agravante de que las napas todavía están muy, muy bajas, y por ejemplo en los sectores que usan riego, como la horticultura, yo me dedico en la parte privada, soy productor de hortalizas, nosotros tenemos serios problemas para regar porque no tenemos agua en profundidad, entonces los equipos de bombeo no sacan caudales muy bajos o directamente no sacan agua. Entonces todavía nos cuesta mucho recuperar en el perfil del suelo la cantidad de agua necesaria para hacer los cultivos de invierno. Y bueno, ni hablar si necesitamos regar, ¿no? Claro. ¿Qué sucede con el perfil de suelo en la actualidad y con el agua útil, no solamente en los campos, sino también aquí en la zona? Un poquito para agregar lo que dijo Juan Carlos, sí. En marzo en Esperanza llovió 154 milímetros, que está por encima de la media normal de marzo. Enero y febrero llovieron poco, 44 milímetros y 60, que es muy poco para la época. Los monitoreos que hace el Servicio Meteorológico Nacional, yo no me dedico al tema, mostraron los mapitas de cómo se va recuperando el agua en el suelo y en realidad en este momento estamos entre un 20 a un 30% en alguna zona. El sur santafesino está muy afectado, el norte no tanto, pero también está entre 10 y 50% de recuperación del perfil del agua. Y eso es importante para la cosecha de invierno, digamos, la siembra de invierno. De todas maneras, es difícil, digamos, prever si la niña se fue del todo porque estamos como en una zona de cambio de estación, ¿no? Sí, la niña se va. Eso ya lo tienen indicado por cómo se van moviendo las temperaturas en el Pacífico Ecuatorial Oriental y Central. Se viene condiciones neutras. Eso es el 83%, es una alta probabilidad. Lo que se está peleando, lo que se está todavía en discusión, es que si va a evolucionar a un niño. El niño a veces es positivo para nosotros y a veces es negativo. Porque hubo niños que se nos inundamos, o sea que no siempre es claro. Placentero. Pero bueno, en estas situaciones, qué sé yo, capaz que había pronóstico, alguien me dijo, mirá, está anunciado que va a llover 1.200 milímetros en abril. Le digo, ¿cómo va a llover 1.200 milímetros en abril? Le sí, digo, una locura. Es prácticamente imposible, es más que la media de la provincia. Le digo, no, le digo. Entonces la gente escucha muchas cosas, pero no hay que asustarse. Y aparte siempre les recuerdo, recuerden que esto está todo teleconectado, no estamos solos. Entonces lo que pasa en el Pacífico se conecta con lo que pasa en el Océano Índico, con lo que pasa en la Antártida, todo tiene una conexión y de acuerdo a cómo sean las cosas puede ser que tengamos un niño fuerte o tengamos un niño débil. Las probabilidades no están todavía muy claras. Claro, y no digamos, se puede conectar o asociar, pero no es directamente niño igual a lluvia, digamos. Nosotros lo asociamos, ¿no? Pero a veces no se da justamente porque aparece otro fenómeno que lo inhibe. ¿Se recuperan las pasturas para la próxima? Yo creo que las pasturas, digamos, son las que más se van a recuperar más rápidamente, sí. Por una cuestión de que, bueno, llovió un poco, a su vez, las pasturas que hacemos nosotros aquí en la zona central, el clima, en cuanto a la temperatura, está muy bueno para que se recuperen rápidamente. El tema es que tenemos, por ejemplo, la ganadería nuestra viene de una situación bastante mala en cuanto a no solo provisión de agua, sino provisión de pasto. Entonces, los animales para recuperarse no es que claro. Tienen pasto y mañana están recuperados. Hay todo un proceso para recuperar la producción de tanto de carne como de leche, por la sencilla razón de que, bueno, están empezando a comer bien ahora. Claro, sí, sí, sí. Además, el producir pasturas para un productor le significa bajar mucho sus costos de alimentación, porque si no, durante todo el verano estuvo comprando balanceados, grano, digamos, que encima están bastante caros. El impacto más fuerte fue sobre los vacunos, ¿no? Sobre la ganadería. Sí, sí, porque los otros, o sea, tanto la avicultura como el porcino están en un sistema confinado, digamos, donde se puede proveer agua, se puede incluso regular la temperatura, porque, bueno, tienen sistemas para regular las temperaturas en los galpones donde se crían. Y siempre esos se alimentan de balanceado, de grano, o sea, no es tan complicado. Lo complicó un poco el tema del costo del alimento, del grano, pero no tanto el tema producción de pasto en el campo. La mayoría de nuestros sistemas todavía son pastoriles, o sea, las vacas, los novillos salen al campo a comer.
¿Y qué sucede con los suelos productivos? Porque estaba pensando, por ahí, digamos, cuesta recuperar las napas, cuesta sacar agua, pero, digamos, ¿qué sucede prácticamente con la tierra productiva? ¿Eso se recupera rápido? A ver, yo no tengo datos precisos de estudios de suelo, porque esto es muy, muy reciente. Muy reciente. Yo pienso que no debe haber habido un impacto demasiado grande en los suelos, porque el periodo crítico que lo puede haber afectado fueron los 3 meses de verano de mucho calor, que eso posiblemente haya cambiado algunos parámetros de suelo. Por ejemplo, la materia orgánica del suelo se va a degradar mucho más rápido con temperatura más alta. Pero no creo que el impacto más serio esté por ahí, sino me parece que más por el tema de la disponibilidad de agua que tengan los suelos para poder seguir, volver a hacer cultivo. En cuanto a la ganadería de leche, hay bastante estabulado ahora, ¿no? Se ha evolucionado bastante los sistemas semiestabulados, donde por suerte les proporcionan agua y alimento. Y en algunos sistemas, mucho más, casi todos los sistemas productivos de buen nivel de la ganadería lechera tienen sistema de refrigeración en las salas de ordeña. Si no, es prácticamente imposible que las vacas puedan mantener la producción. Con temperaturas que estuvieron en los 33, 35 grados de durante el día y de descensos nocturnos que no bajaron de los 25 o 26 grados, las vacas no tienen capacidad de recuperarse. Y son animales de clima templado, las vacas que tenemos nosotros, las holandas, ¿no? Por eso te digo que la han pasado mal también. Pero los tambos que han tenido sistemas de semiestabulación con ventilación, refrigeración y que pueden suministrarle agua, han mantenido el nivel de producción, han podido mantener el nivel de producción. El nivel de calidad de producción. La cantidad. Sí. Y bueno, sabemos que el departamento de las colonias en Santa Castellano, Fe, ni te cuento. Castellanos también, tiene, digamos, es parte de la cuenca lechera argentina. Sí. Se ha avanzado, digamos, en cuanto a los tambos. Bueno, hay muchos pequeños productores que lamentablemente han desaparecido como productores tales, ¿no? Sí. Pero, digamos, los tambos que quedan pueden, digamos, campear la situación. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que la tecnología viene muy rápido. La agricultura de precisión o ganadería de precisión viene muy rápido. Y para poder mantener nivel competitivo hay que modernizarse. Y eso significa costo. Porque nosotros estamos hablando en este momento que en la provincia de Santa Fe, no te quiero mentir, pero debe haber 50 o 30 tambos robot en muy poco tiempo. Eso indica, y buenas inversiones. O sea que la ganadería, que en ese sentido la lechería avanza, pero es costo. Uno ha visto imágenes desesperantes de productores del norte, sobre todo en épocas de sequía, con los alimanes que no tenían dónde. Gente, digamos, tratando de perforar, alcanzar napas, hacer nuevos molinos, pero no había forma. Lo que pasa es que el norte tiene dos problemas. Una es la escasez de agua y la otra es la calidad de agua. O sea, el norte normalmente no tiene calidad de agua buena, normalmente. Con la falta de lluvia se agrava el problema, porque todo lo que es, por ejemplo, la captación en represas, o sea, muchos productores lo que hacen, como tienen agua mala de napa, lo que hacen es construir represas y acumular agua de lluvia y de ahí sacan, de ahí beben los animales. Bueno, con la sequía las represas se secaron todas y los molinos te sacan una calidad de agua que no es buena. Entonces tenían que recurrir a mover el agua con camiones distancias muy, muy largas. Claro, y en algunos casos llevar inclusive ganado a zona de islas, que tampoco es algo barato. Sí, también, la isla tiene muchos problemas, es muy complicado. Primero, la posibilidad de controlar el ganado. El ganado está suelto en la isla, no hay alambrados, significa que bueno, el productor al final no sabe ni cuántos animales tiene, si se le desaparecieron algunos, si se pasaron para otra isla. Entonces es complicado el manejo de la isla y tampoco el animal que estuvo siempre sobre tierra firme se adapta muy fácil al manejo en isla, porque muchas veces tiene que nadar para llegar a la isla. A veces, digamos, según la distancia, se lo llevan en una barcaza. Pero muchas veces lo hacen cruzar los arroyos, las lagunas, a nado. Y bueno, un animal que no está adaptado, digamos, a eso, también tiene su problema, ¿no? Claro, en todo caso puede tomar agua, pero no mucho más. Sí. Fue terrible la situación, es terrible. Mientras se va recuperando. Bueno, ¿con qué rigurosidad hablábamos del tema de prever el niño? ¿Cómo es esto de que no se ponen de acuerdo en cuanto a el nivel de niño?
si es leve, si es moderado. Depende de los distintos modelos que usen. Entonces, de acuerdo al modelo que use, usted imagina que el modelo es un pedacito de la realidad, ¿no? Y a algunos les da barba y a otros no les da. Uh-huh. O sea que por eso, depende de eso. Por eso yo no me acuerdo tanto, pero hay toda una escala, este modelo, y te va diciendo las probabilidades que tiene. Todo indica que va a haber un niño, digamos. Uh-huh. Y eso es lo que están esperando que yo diga, si va a haber un niño. No sabemos cuán intenso. Claro. Pero ya con que lo que hay que determinar es cuándo se corta la sequía. Todavía eso no se estudió. Uh-huh. O sea, a través de los indicadores que hace el Servicio Meteorológico Nacional, usando distintos índices, determinan en qué momento se supera el índice. Hoy estamos en menos 4.8, que es un índice de sequía severo. Se sigue monitoreando cuando ese índice se modifica. Cuando ese índice llega a cero, quiere decir que ya se cortó la sequía. Claro. Pero se tiene que seguir monitoreando. Sí, sí, sí. Bueno, imagino que es un desafío para ustedes también el tema de encarar la cátedra, ¿no? Con chicos y chicas que se forman para el futuro y por allí entender que estos fenómenos existen desde siempre, que se repiten con cierta periodicidad. Con periodicidad, pero que bueno, no es algo matemático, no es algo estático, ¿no? A ver, la producción de agrícola nuestra, agrícola ganadera, es al aire libre básicamente. Hay una pequeña superficie en condiciones controladas, como pueden ser los invernaderos, en los cultivos intensivos. Pero ya hay riesgo, digamos. Pero nunca nos independizamos completamente del ambiente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para poder soportar tanto las condiciones de déficit de agua como tuvimos estos últimos 3 años, como hace 7, 8 años atrás, los excesos de agua. O sea, hace 8 años, más o menos 9 años, estábamos inundados en algunas partes. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Existe tecnología para todo. El tema de la tecnología es el costo. O sea, nosotros, como no somos un país central, tenemos una economía muy, muy débil, mucha de esa tecnología tiene un costo tan alto que no la podemos aplicar. O sea, no es viable, digamos, a nivel de los precios que maneja nuestra economía. Porque mucha de esa tecnología, por ejemplo, riego, todo el mundo habla de riego. Hoy un equipo de riego para regar cultivos extensivos, o sea, trigo, maíz, soja, girasol, sorgo, tenemos que hablar de una inversión que es equivalente al valor de la tierra. Entonces, obviamente que te da una estabilidad en producción, rindes más altos, pero... Es carísimo. Es carísimo con las condiciones de la Argentina. ¿Por qué? Porque la financiación no existe en Argentina. O sea, ella hablaba de los robots, de los ordeñadores. Robots ordeñadores, yo tuve la oportunidad de verlos en Holanda. Y el gobierno holandés le daba al productor un crédito a pagar en 14 años, con una tasa bajísima. Entonces, es una tecnología que allá se difundió muy rápidamente. En cambio, en la Argentina, el que compra un robot ordeñador tiene que ver de dónde financia ese costo. Nosotros tenemos muchos problemas, el riego se puede usar, se usa en producciones intensivas, hay productores en extensivo que están regando, sobre todo, por ejemplo, en lugares donde la tierra es muy barata, por ejemplo, Chaco o San Luis, y la inversión importante la hacen en el riego, pero también tenés que tener la seguridad de tener agua para regar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, ha habido casos donde se instalaron los equipos de riego, se secaron las napas y después los pueblos no tenían agua para consumo humano. O sea, es todo un tema de trabajo, el tema riego. Yo no soy especialista en riego, pero bueno, como trabajo, digamos, con riego, tenés que tener cantidad de agua, calidad de agua y una inversión muy, muy importante. Y acelerar, claro, el recurso, que ese recurso se mantenga. Sea renovable, exactamente. Claro, porque si no, se seca. Hay muchos campos, uno ha visto fotos de campos abandonados totalmente porque se han quedado sin el agua. Sin el agua. Y el agua no es un recurso ilimitado. En zonas secas, por ahí te puede pasar eso. Y sobre todo Chaco, con el tipo de suelo que tiene, ¿no? Uh-huh. Es muy triste la situación de Chaco. Sí, yo cada vez que escucho, soy chaqueña. Ah, muy bien. Y te digo, cuando ven cómo han hecho miércoles todo lo que es la impenetrable, al reverendo, sin ningún sentido, porque 6 años y lo abandonan, no tienen agua. No tienen agua los pueblos. Y el agua que toma en algunos pueblos como Castelvi es agua con arsénico. Uh-huh. Y están tan acostumbrados a la gente que no lo detectan. Pero tienen arsénico acumulado en su organismo. Uh-huh. O sea que la problemática del agua es terrible. Y va a ser, bueno, no voy a hacer una Lita Carrió, la Tercera Guerra Mundial.
Pero es una problemática. El agua es... Y una de las cosas que cuando nosotros hablamos de agua, esta problemática que hay entre dejar tierra para producir ganadería o dejar tierra para producir agricultura, entonces dicen que es más barato hacer... Más barato. Es mejor hacer agricultura porque vos en poco espacio podés tener mayor rinde y es más directo el consumo. En cambio el animal, vos tenés un animal, tenés que darle de comer, que producís para darle de comer, claro, más el agua. Pero hay toda una discusión entre los derechos del animal, la agricultura. Pero en realidad es un problema el agua. Uh-huh. El agua es un problema. Sigue siendo un problema. Rafaela tiene agua muy mala, por ejemplo. Vos vas al INTA de Rafaela y te dicen el agua no es apta para consumo humano. Las vacas lo consumen. Claro, ese es el problema también. A lo mejor la persona puede tener la posibilidad de consumir otra cosa, pero termina comiendo carne vacuna, a lo mejor con vacas que no... Que... Sí. Sí, bueno, pero no creo que afecte tanto la... En la calidad de la leche no afecta. ¿No? En los productos que se hacen ya está estudiado, no, la calidad del agua no afecta. Tiene que tener agua. Uh-huh. Por supuesto, con arsénico ni con ningún tipo de esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Agua dura tienes, Rafaela, ese es el tema. Sí, sí. ¿Qué realidades distintas tienes en la provincia, no? Porque... un sur muy rico, el litoral que está, digamos, un poco luchando. Más luchando, el norte que, bueno, está prácticamente muchas veces aislado y las políticas públicas de los estados no alcanzan, van sobre, digamos, el desastre, bueno, las emergencias que no terminan. Básicamente, el estado, yo creo que el problema del estado argentino en general y los estados provinciales es que no planifican con visión de futuro. O sea, la planificación es para mañana. Y ¿pero un futuro de cuándo? ¿De 2 años? No. Los futuros hay que analizarlo, en un país hay que analizarlo a 30 años. O sea, vos haces un plan de desarrollo, es un plan a 30 años mínimo. Entonces, si vos querés desarrollar el norte de la provincia, que tiene recursos, pasa que tenés que primero hacer un plan y después invertir para cumplir ese plan. O sea, nosotros tenemos toda la costa del río Paraná con agua buena y sin embargo a 100 kilómetros de la costa del río están tomando agua mala. O sea, eso es una cuestión de inversión. Es decir, ¿cuánto cuesta llevar? Cuesta plata, bueno, pero sí. Tenés que hacer un plan de desarrollo para lograr hacer eso. O sea, que el productor del norte de Santa Fe, que no tiene agua buena de pozo y que está juntando agua en una reserva, yo tuve la oportunidad de ver una provincia donde hizo un acueducto de 300 kilómetros para abastecer de agua a los pueblos y a la ganadería. No es el caso nuestro. No es el caso nuestro. Pero bueno, en un momento ellos tenían una limitante muy grande para la parte de los pueblos y la ganadería y decidieron hacer esa inversión. Todavía lo están haciendo, no es que lo han terminado. Yo fui hace como 5 años a esa provincia y todavía están construyendo, pero... Son planes de largo plazo que atraviesan gestiones. Que atraviesan gestiones. Es el problema nuestro. Las gestiones. Volviendo al tema de los fenómenos, como para dar una conclusión también, se va yendo la niña, estamos en periodo neutro, esperamos el niño. Van a circular seguramente mucha información falsa, mucha fake, en épocas de fake news y de información alarmista. ¿Qué podemos decir del niño? Mira, yo creo que se presenta el niño, hay que esperar cuál va a ser su intensidad. Ninguno dice que va a ser fuerte, pero los pronósticos son pronósticos. Siempre hay esa variedad, eso que puede ser que te caiga en la parte que no dijiste. El pronóstico está ahí, no te puedo dar un valor porque no lo han dado todavía. Lo único que te digo es que están cambiando todos los parámetros del Pacífico y están cambiando los movimientos de los vientos como para indicar que ya se está acercando un niño. Uh-huh. Pero te ha de quedar el tiempo. Dice que para fin de año ya va a estar el niño establecido, que es la época en que aparece, en diciembre. Claro. Uh-huh. Sí, el tema, digamos, que la variabilidad, primero hay variabilidad pronóstico y segundo hay mucha variabilidad en regional. O sea, sí. Normalmente los pronósticos de largo plazo se hacen para cuadrículas muy grandes. Claro. Y vos dentro de un radio de 10 kilómetros tenés una diferencia de que en un lugar llovió y en otro no llovió entonces, nada. Claro. También eso ha influido mucho. Porque yo recorro mucho el país y vos ves, vas por la ruta y ves un cultivo hermoso, haces 10 kilómetros y el otro campo está seco. Entonces ahí te das cuenta de la gran variabilidad que ha habido. Que es la precipitación. Claro. La precipitación es un problema de variabilidad. Por ejemplo,
Nosotros en Esperanza, en el año 20, en Rafael, el año 2020, llovió 728 milímetros anuales, siendo la media 1.100. Fue el récord de los últimos 10 años, el valor más bajo de precipitación. Y por ejemplo, a veces está lloviendo, nosotros en Esperanza, en marzo, llovió 154 milímetros y yo, si no estoy mal informada, en Rafaela superó los 180 y estamos a 90 kilómetros. Claro. Eso es lo que un poco la lo que comenta Rafa. La última lluvia grande, acá en Ángel Gallardo llovió 80 milímetros y en Arroyo Aguiar a 20 kilómetros llovió 230. Ah, claro. Sí. Y sobre todo en verano. Estas son lluvias de verano, sí, ¿no? Claro, no, sí. No hablemos de lluvias de invierno, que es otro origen. Chaparrones aislados. Claro, eso son lluvias de verano. Venís por la ruta 1, yo vuelvo de la Quinta y salgo con sol y llego a Arroyo Leyes y está lloviendo. Claro, sí, fenómeno. O venís de Guadalupe al centro, ¿no? Típicos del verano. Y bueno, seguramente ya con la llegada del invierno tendremos más precisiones o más proyecciones, sí. A lo mejor un poco más cercanas. Sí, de lo que puede llegar a suceder con yo con tengo una anécdota. Una vez le pregunté a un meteorólogo qué probabilidad había de que si yo pongo un pulgómetro en mi campo, la cantidad de lluvia que llueve sea igual a la pronosticada. Cero. Bueno, eso me dijo cero. Cero. No hay chance. Lo que pasa es que las probabilidades trabajan con medias. Y vos estás hablando de un caso puntual. Claro. Claro. Entonces, se puede acercar, no seamos tan negativos. No, sí, pero... Juan Carlos Perla, les agradezco por estas palabras, por acercarnos el tema y bueno... estaremos atentos entonces a ver de qué manera puede actuar el hombre con respecto a lo que le toca, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Nosotros volvemos en el próximo Paraninfo los martes en la pantalla de Litus. Gracias.